Pero comenzamos con Shakira, que como saben, mostró. Lo mostró. El anillo. Caray, fíjense que Shakira anda por mi país, por México, promocionando su gira de conciertos y su nuevo disco, que por cierto está bastante nice. Como sabemos. Sí. Bueno, allí la cantante colombiana habló absolutamente de todo lo que le preguntaron y nuestra reportera Idalí Ferreira nos cuenta y ahí verán qué es lo que mostró. Shakira está en México y durante una elaborada rueda de prensa, sorpresivamente ante el cuestionamiento de una posible boda, mostró su carísimo anillo de compromiso. ¿Que si me voy a casar? El anillo, sí, este es mi anillo de compromiso. No, ya, el que no vio, no vio. Ay, que Shakira tan chica relámpago, tanto que tampoco quiso revelar el momento en que fue objeto de esta romántica propuesta. No, eso es privado, es personal. Lo que sí te puedo decir es que me lo dieron hace 5 años ya, así que... Espero que no tenga fecha de vencimiento. Y con este buen humor, la colombiana respondió ante la noticia publicada en un medio impreso que decía que gustaba de andar desnuda por su casa sin ningún tipo de ornamentos encima, ni ropa ni joyas. Oye, esa versión me dan ganas de no desmentirla porque me puede hacer mucho bien, ¿no? Una buena imagen así, desnuda por la casa, llena de joyas. Creo que puedo... Me quedo con esa versión, ¿no? No, pero no. Para nada, no. Soy muy tímida con mi cuerpo, en realidad. Y además muy paranoica. Siempre creo que hay algún paparazzi por algún lado, entonces ni loca. Además, lo que tampoco pudo evitar esta cantante fue reaccionar ante la incomodidad de Jerry Rivera y su productor musical Omar Alfano por usar los mismos acordes de trompetas en su exitosa canción Las caderas no mienten, mismas que estrenó Jerry en 1992 en su tema Amores como el nuestro. Fíjate que ese sample de los como se dice, las trompetas y los cuernos que hay en la canción de Hip Don't Lie, ya habían estado, habían sido parte también de una canción de hip hop. Entonces, esta no fue mi idea. Es muy usual en el mundo del hip hop usar samples de otras canciones. Entonces, cuando yo escucho este fragmento musical, le digo, eso no es de ninguna canción de hip hop, eso es de una canción de salsa que he bailado desde que tengo 13 años. ¡Uy! ¿Quién tendrá más años? ¿Shakira o Jerry Rivera? Pero para los que les interesa este tema de las trompetas, escuchen bien lo que Shakira dice a continuación. Y yo le mostré la canción de Jerry Rivera y dijimos, bueno, pues somos los terceros en usar este sample, pero no importa, vamos a hacerlo porque creo que lo importante es el contexto, ¿no? Y la forma como lo íbamos a usar. Y a ver quién tiene más suerte con las trompetitas. Finalmente, siendo Shakira una de las máximas exponentes de la música latina, quisimos saber cómo era su relación con otras dos mujeres exitosas en el mundo de la música, Thalía y Paulina Rubio. A Paulina y a Thalía ambas las conozco y me parecen mujeres extraordinarias. Están trabajando desde muy niñas, lo cual demuestra un tesón y una determinación importantes. Yo creo que en eso nos parecemos porque yo también vengo trabajando desde que tengo 13 años, imagínate. Entonces somos ya un poco, bueno, no sé si les va a gustar esto, pero creo que somos un poco veteranos del asunto. Es decir, que analizando fechas, cuando Shakira comenzó a trabajar, ya Jerry Rivera tenía un éxito a todo dar. Nuestra tarea es averiguar ahora cuál es la edad de Jerry Rivera, pues sigue con la misma cara de niño. Y deseándole a Shakira mucha suerte, tanto en lo personal como en lo profesional, ahora volvemos al Gordo y la Placa. Esa controversia lleva rato dando vueltas, la de Hips Don't Lie. Por supuesto que esos acordes primeros de la canción, que la conocemos de la canción de Jerry Rivera, despierta mi amor, ay, despierta, que Shakira es real pero se casa. ¿Te imaginas a ella desnuda por la casa? Debería ser una canción que se llama Desnuda por la casa.
¿no? Una de esas, claro. ¿Te la imaginas bailando? Pero dice que es tímida con esos bailes. Ella es tímida, es una muchacha tímida, nunca la ves en minifalda y haciendo. Sin embargo, cuando la pones en un video o en escenario. Qué hermosa. Y es de familia, tú sabes que su prima es Miss Colombia. Sí. Sí, o sea que es de familia, todos. Dice que hasta se pusieron de acuerdo, voy a apoyarte, y después dijeron, mejor no estoy en el concurso porque te puede hacer daño. Oye, ahora sí que Shakira sí había que decirle, no tienes una prima, pero nadie se apuntó con esa pregunta, caray. Está muy linda. Oye, pero te hablaba de los acordes de la canción de Jerry Rivera. Ah, sí, es un tema de Omar Alfano y definitivamente ha seguido la controversia, pero dice, ella es la tercera en usar estos acordes. Sí, no, es que lo hacen mucho. Yo creo que sí se había pedido legalmente, fue lo que dijimos el otro día, sí. Se pidió legalmente por una carta el permiso, pero se pidió a la publicadora, sí. No directamente a Jerry o a Omar Alfano. Claro, así que, y bueno, el gran misterio ahí es la edad de ambos.